Saludos, 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 saludos. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien, muy bien, muy bien. Mucho calor el día de hoy. Un viernes muy rico. Mucho sol, mucho sol. Gracias, Diosito. Vengo de trabajar, nos levantamos muy temprano el día de hoy porque mi chica se fue allá de donde es ella. Entonces le ayudé a empacar y le ayudé a hacer su desayuno y su lunch y todo eso. En la mañana me fui a trabajar, hice mis ejercicios, ahorita mismo ya me voy otra vez a trabajar, mucho trabajo, mucho, mucho, gracias a Dios, gracias, gracias, gracias. Y precisamente el video del día de hoy es sobre eso. Cuando se los cuente les voy a explicar el porqué. Mira, les voy a contar una pequeña fábula, la cual espero que les caiga el 20, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de la ley de atracción las cosas se van a manifestar de la nada. Bueno, está bien que cuando la ley de atracción, bueno, gracias a estos videos que he estado haciendo, me estoy dando cuenta de cómo funciona, sé de que no es la única ley, que yo sé, ahora comprendo bien que en base a tus pensamientos, los pensamientos que tú mismo eliges, que tú mismo creas, tu emoción, tus emociones se crean, puedes ser estar feliz, puedes estar triste en base a tus pensamientos, y esas emociones hacen que tu cuerpo vibre en cierta frecuencia y esta vibración atrae ciertas cosas o lo que tú desees, ¿ok? Entonces, en base a esto no quiere decir que las cosas se van a dar porque sí, o sea, pides algo, no quiere decir que se va a dar, tiene que ser mucho también la acción que tú pongas en ello, porque si no pones alguna acción en eso, no va a haber ningún tipo de resultado, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, les cuento esta pequeña fábula, que les va a ayudar un poco mejor a entender a lo que me refiero. Era un náufrago que se encontraba en el medio del océano, y estaba muy desesperado porque quería salir de esa situación. Entonces se pone a rezar, a hablarle a Dios y le dice: Dios mío, yo sé que tú existes, por favor, ayúdame, quiero salir de esta. Ayúdame, yo quiero que tú me ayudes. Entonces, un día después, pasa un barco y lo ve al náufrago. Le dice el capitán: el señor necesita alguna ayuda, venga, lo vamos a ayudar. El náufrago le responde: no, 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 no quiero ayuda de ustedes, yo sé que mi Dios me va a salvar. Entonces el barco se va. Dios mío, yo sé que tú me vas a salvar, por favor, ayúdame a salir de esta, por favor, ven, sálvame. Llega al otro día, llega otro barco y le dice la tripulación: señor, aquí estamos para ayudarles, necesita algo, necesita, venga, vamos a llevarlo a la ciudad. No, 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 no necesito ayuda de ninguno de ustedes, yo sé que mi Dios me va a salvar. 2 días después el náufrago muere. Y cuando llega al cielo, al paraíso más bien, cuando llega al paraíso, se encuentra con Dios mismo y le dice: Dios mío, ¿por qué no me salvaste? Dios, yo tenía tanta fe y tanto deseo de que tú me salvaras. Y Dios, sin pensarlo ni titubear, le dijo: yo fui el que te di la ayuda, tú fuiste el que no la aprovechó. Entonces, precisamente es eso. No, 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 no basta con solamente tener el deseo, no basta con solamente tener la fe, sino también basta con poner la acción, ¿ok? En ello. Teniendo el deseo y teniendo la fe, poniendo la acción en ello, las cosas que tú quieres se van a manifestar. A veces no comprendo por qué la gente se queja de que tiene mucho trabajo, cuando deberían agradecer de que tienen mucho trabajo, digo, gracias a Dios, porque, muy respetable, ¿verdad? Entonces, ese fue el video del día de hoy. Yo sé que les va a caer el 20 y yo sé que muchos también van a concordar con el mensaje total de esta pequeña fábula, ¿ok? Bueno, ok, fin de semana. Lo mejor para el fin de semana para todos. Yo continúo aquí aprovechando el solecito, ya me voy a trabajar en una hora. Bueno, mucho trabajo, gracias a Dios, gracias, gracias. Y a poner mucha acción para que las cosas se,
se manifiesten y sobre todo pensamientos chingones, muy positivos, para estar con una emoción positiva, chingona, una vibración positiva y atraer puras cosas positivas. Ahí está, ya les dije, no hay nada difícil en eso que les acabo de explicar. Cuídense, nos vemos, saludos, peludos, cabrón.